¿Qué pasa, entrenadores? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Fer. Han empezado a salir aparentes filtraciones de las evoluciones de Spree Gatito. Pues la verdad que sí, entrenadores, ya empezaron a salir aparentes filtraciones de las evoluciones de Spree Gatito. Yo se los había comentado en un video anterior, esta semana iba a ser fundamental, importante, iban a empezar a salir muchas filtraciones. Obviamente no sabemos si esta es real o no es real, acá se las estoy mostrando. Esta es la que está dando vueltas ahorita mismo en Twitter. Creo que muchos ya la han podido ver. Se ve bastante creíble, pero a la vez tiene su toque bastante falso. La verdad es que no les sabría decir si es o no es. Lo que sí les puedo garantizar es que dentro de las filtraciones falsas que van a empezar a salir, más de alguna va a ser totalmente real. Además, están estas otras, les voy mostrando esta otra por acá, que son aparentes filtraciones que se daban hace unos meses atrás. Entonces vemos acá una posible evolución de Spree Gatito, o cómo podría ser por lo menos una evolución de Spree Gatito, o las dos evoluciones, porque se dice que serán tres en total. Pues realmente, como les digo, falta todavía unos 15 días más o menos para que el juego salga. Se van a empezar a dar muchas cositas y estoy seguro de que faltando por lo menos 8 días, 7 días o una semana exacta, el juego va a ser casi filtrado. Se habla también de alguien que ya tiene el juego y que pues ya lo está, valga la redundancia, jugando. Entonces, como les digo, esta semana es fundamental para empezar a ver este tipo de filtraciones que se puedan dar. Además, chicos, también se filtró la aparente lista de los nombres de todos los nuevos Pokémon que van a estar en Pokémon Escarlata y Púrpura. Acá se las voy colocando. La verdad es que algunos suenan que sí fueran reales, pero no lo sabemos. La verdad es que solamente es una filtración. Ustedes pueden sacar sus conclusiones. Acá se las dejo. Yo cumplo con traerlo, la verdad. Pero si es así, están bastante bien. También se filtró un aparente Pokémon, un nuevo Pokémon. Déjenme decirles que es totalmente fake. Yo estuve investigando, lo estuve buscando por Twitter, estuve buscando por Reddit, por 4chan, y ya apareció. Es falso, no es real, pero se ve real. La verdad es que estas filtraciones las están haciendo bastante reales, chicos. Pero nada, realmente acá se las muestro y no tiene mayor cosa. Simplemente les digo que es fake. Pues chicos, como les dije, este video iba a ser bastante corto, simplemente presentándole esto. Para mí, en lo personal, yo lo veo bastante fake, pero como se los digo, no podemos creer en todo y tampoco podemos dejar de creer. Dentro de las filtraciones falsas, más de alguna va a ir que sí es real. Entonces, realmente ustedes pueden sacar sus conclusiones. Comenten acá abajo, chicos, qué les parece realmente esta filtración aparente de Spree Gatito. Ya saben, si les gusta el video, si les gusta el canal, que subimos contenido de todo de Pokémon, suscríbanse, activen las notificaciones, que es importante, dejen su like. Síganme en mi Twitter, FernandoGo38, en Instagram, FernandoGo38. Y también me pueden seguir en mi página de Facebook, PokeCity. Somos bastantes, la verdad es que cada día crecemos más. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Un saludo y nos vemos en una próxima. Adiós.